Thank you.
Estimado público, queremos agradecerle vuestra presencia esta noche. Se viven jornadas de profunda emoción, esencialmente para las y para los uruguayenses, considerando que comenzamos a transitar los primeros caminos rumbo al aniversario, al 177º aniversario de la sanción de nuestra Constitución Nacional. Pero antes de comenzar con el conversatorio previsto para esta noche, queríamos brindarle a ustedes un momento de música, un momento especial, un momento que tiene historia, donde se conjuga el arte en sus distintas expresiones, y para ello quiero darle la palabra al señor director de Cultura, Guillermo Lugrín, que presentará la primera parte de esta noche. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, es un gusto muy grande, seré absolutamente breve, si bien es un desafío ser breve, porque vamos a presenciar la llegada de dos tremendos músicos aquí a nuestra ciudad. No solo son especialistas dentro de lo que es la guitarra, sino también dentro de lo que es el guitarrismo antiguo. Y además, estoy hablando, por supuesto, de Silvia Fernández y de Gabriel Shevor, que en un ratito nomás los vamos a estar escuchando. Pero además esto viene hilvanado a un proyecto muy particular que así se hilvana a lo que va a suceder esta noche y a lo que va a suceder estos días. Este proyecto se llama Niña con Guitarra, tiene que ver con una escultura que hay en el Palacio San José, una obra de León Solá, de 1850, que hubo una brillante idea, la verdad, de un luthier de crear una guitarra romántica a escala de la que tiene la niña en esa escultura que, por supuesto, la estamos pudiendo ver. Así que el primer aplauso se lo voy a pedir para ese luthier que no solo llevó adelante ese proyecto, sino que además lo donó al Palacio San José, y ese instrumento lo vamos a tener esta noche aquí para que sea interpretado. Así que el primer aplauso para los realizadores de este proyecto, tanto para Karina Resnitsky, que es la productora ejecutiva de Niña con Guitarra, paisaje sonoro del Palacio San José, y además también para Esteban Pérez Esquivel, que los tenemos aquí esta noche. Vamos a recibir entonces a Silvia Fernández y a Gabriel Shevor, que tienen una sólida formación. Además de eso, son intérpretes que recorren el país, son especialistas dentro de lo que es esta música antigua. Y además, por supuesto, son docentes, son personas que se han formado, que demuestran lo que saben en los escenarios y además tienen la generosidad de poder esparcirlo y llevarlo a los distintos alumnas y alumnos de todo el país. Hoy los tenemos acá para hacer un viaje sonoro al Palacio San José y a los años de Urquiza. Les pedimos un fuerte aplauso, Silvia Fernández y Gabriel Shevor. Buenas tardes, muchas gracias a la Dirección de Cultura de esta ciudad, a Esteban y a Karina por habernos confiado llenar de música este proyecto de recuperación patrimonial. Bueno, y estamos agradecidos de participar de este evento que es tan importante no solo para Entre Ríos o para Concepción, sino mismo para las instituciones patrias. Y voy a explicar muy brevemente de qué se trata lo que ustedes van a escuchar ahora. En el disco Niña con Guitarra, que es el que contiene el repertorio que nosotros vamos a tocar hoy, tratamos de representar un poco el ambiente sonoro que imperaba en los salones de Sudamérica y también en los salones parisinos y en los salones españoles. Es lo que normalmente se llama justamente música de salón. Y era un repertorio un poquito internacional, digamos. Tenía
características habituales y comunes a los eventos y los encuentros sociales que se producían en los salones donde se discutía política, literatura, y se bailaba y se establecían relaciones y vínculos interpersonales, matrimonios, conspiraciones y demás. Dentro de este panorama, que es de la ambientación sonora de los salones y, por supuesto, también del Palacio San José, que participaba de ese tipo de evento social que genéricamente se denomina el salón romántico, y dentro de ese repertorio nosotros elegimos una serie de piezas que son bastante representativas de algunos de los géneros posibles de esa música que era tocada mayormente por aficionados de muy buen nivel, pero en algunos casos también por músicos profesionales que han invitado para amenizar las veladas. Así que vamos a tocar dos dúos que son, es toda música más o menos entre 1830 y 1855 la que vamos a hacer. Vamos a hacer dos dúos, uno de ellos es de un muy celebrado compositor llamado Napoleón Coste, que es el último de los que vamos a hacer. El primero es de una compositora mujer y es una marcha de una ópera, tomada de una ópera de un compositor que hoy en día no es muy célebre, pero tal vez lo haya sido en las últimas décadas del siglo XVIII. Y después nos vamos a alternar con Silvia haciendo piezas solistas. Silvia va a tocar de compositoras mujeres, Emilia Giuliani y Madame Sidney Pratton. Y yo voy a tocar de Mateo Carcassi una obra y otra obra anónima española, que es una danza que bailaba una célebre bailarina española que actuó en Concepción del Uruguay. Y yo me puse a investigar qué tipo de danzas eran las que bailaba esta bailarina y encontré una partitura de una de las danzas que la caracterizaba, por la cual era muy famosa esta bailarina que actuó en esta región en la época de Urquiza. Bueno, otra vez gracias y espero que lo disfruten. Thank you.
Esta que voy a tocar ahora se llama El Jaleo de Jerez, que es la danza que bailaba esta famosa bailarina española que actuó por esta región, por Entre Ríos, entre más o menos 1850 y 1875, creo. Thank you.
Bueno, y vamos a terminar nuestro momento musical de hoy con un scherzo para dos guitarras de Napoleón Coste, que es un compositor importante de la guitarra, cuya vida transcurrió durante prácticamente todo el siglo XIX. Murió en 1881 y nació en 1808, si no me equivoco, así que conoció bastante de lo que pasó en ese siglo. Thank you.
Muchas gracias, Silvia Fernández. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a las autoridades del Palacio San José porque esa guitarra que ejecutaban fue cedida y será devuelta inmediatamente a este lugar y monumento histórico nacional, la casa, la residencia política del general Justo José de Urquiza. Queremos agradecerle a quienes nos siguen en directo a través de sus hogares y desde otras localidades, a través de las redes de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Hoy se encuentran con nosotros el señor presidente municipal, doctor Martín Oliva. Agradecemos en él a los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal que nos acompañan. Muchas gracias a las concejalas, concejalas de los distintos bloques que hoy se encuentran presentes, profesores, profesoras, estudiantes de distintas carreras. Agradecerle a la señora directora de la Academia Argentina de Instrumentación Electrónica, profesora Amelia Donet, que hoy se ha hecho presente con nosotros para acompañarnos en esta apertura y en este conversatorio, como también al señor presidente del Centro Cultural Urquiza y a sus integrantes, que forman parte de una comisión aniversario que se integró hace meses con representantes de distintas organizaciones para comenzar a transitar algunos aspectos que son elementales en la historia de Concepción del Uruguay. Uno de ellos es la sanción de la Constitución Nacional. Hoy comenzamos a transitarla, hoy comenzamos a vivir los 170 años de su sanción. Se aproximan fechas importantes. Concepción del Uruguay arribará el próximo 25 de junio, ni más ni menos que a sus 240 años de vivencia pura que cada uno de nosotros llevamos adelante. Dejé para lo último, no por menos importante, sino porque somos agradecidos al señor rector de este histórico Colegio Superior del Uruguay, Justo José de Urquiza, profesor Ramoncieri, que siempre nos abre sus puertas para este tipo de eventos y que hoy particularmente le agradecemos a usted y a su comunidad educativa porque el evento lo amerita, el acontecimiento histórico lo amerita. Y por supuesto que es un honor para las y para los uruguayenses iniciar las actividades formales en el marco de las celebraciones por el 170º aniversario de nuestra Constitución Nacional. Es un honor también, como decíamos, hacerlo en este histórico colegio del Uruguay, Justo José de Urquiza, que lleva el nombre, ni más ni menos, que de nuestro organizador, de nuestra nación argentina y artífice de nuestra Carta Magna, nuestro general, nuestro caudillo, Justo José de Urquiza. Y este colegio, que fuera testigo de la invasión producida el 21 de noviembre de 1852 con el fin de cancelar los planes del Congreso Constituyente que funcionaba en Santa Fe y que heroicamente nuestro pueblo defendió y que algunos de ustedes pudieron recorrer antes de este acontecimiento y que también los invitamos a que lo recorran luego. Hace poco se inauguró el Gran Mirador, después de más de 50 años de estar cerrado, que fue testigo de este combate y testigo de muchos hechos históricos. Y desde luego que es un honor también para las y para los presentes, iniciar este camino de celebraciones con este número musical que acabamos de disfrutar y con el conversatorio que se realizará en este momento bajo el título de Pasado, Presente y Futuro de nuestra Constitución Nacional, para lo cual invitamos a nuestro presidente municipal, doctor Martín Oliva, a hacer uso de la palabra y abrir formalmente este encuentro, nuevamente agradeciéndole la presencia a cada uno de ustedes. Le damos las palabras al señor intendente de esta histórica ciudad, Martín Oliva. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar acá. Solamente voy a reafirmar lo que dijo Antonio. El año pasado pensamos que las fechas que se iban a desarrollar este tiempo eran muy determinantes, por lo menos para los que entendemos, amamos esta ciudad, digo entendemos porque a veces me quedan las dudas si todos entendemos dónde vivimos. Entonces creamos una ordenanza
que regula esta conjunción de celebraciones, hecha por todos. Quizás está el logo por ahí de la municipalidad, pero esto está hecho por los 82.000, y son cada uno de los habitantes de esta histórica ciudad los que están llevando esta expresión, que empezó el 1 de enero, con los 150 años de nuestra institucionalidad municipal. Siguen ahora con esta serie de actividades que en su momento le había pedido a las tres concejalas y a la concejal mandato cumplido, Mari, que junto a numerosas personas más que hacen a nuestra ciudad, como el Centro Cultural, y otras más que nos ayudan y que generosamente están hoy acá y entre todas las actividades, a que pudiéramos hacer esto. De la manera en la que yo entiendo que debemos vivir en esta ciudad, con la pluralidad, con la armonía de aquel pasado que llega a este presente, que nos encuentra en días muy difíciles, nos encuentra en días muy difíciles a los argentinos, pero que tiene una serie de acciones estos días que comenzaron recién, con la presentación de la máxima en la histórica, con esa conjunción de identidades, del deporte, del automovilismo, nosotros dándole la institución y este colegio dándole el marco. Después llegan las actividades de recién y la explicación que dio Guille y la que viene ahora. Y la que seguirá, porque nosotros hicimos un cronograma de actividades, como les dije, que tiene muchos actores involucrados. Mañana vamos al Palacio, ¿no, Guillermina? Mañana vamos al Palacio, seguimos con el encuentro de bandas, después está la final del domingo, después tenemos los actos institucionales, el primero, bueno, todos lo conocemos, después hacemos unos el 2 y viene el Intendente de Santa Fe, y aquí quisiera hablar de esa pluralidad. Todos sabemos quiénes son estas personas. El Intendente de Santa Fe es de origen socialista, y así vivimos, y quiero vivir en esta ciudad, con esta conjunción. Todos sabemos quién es Damianovich, quién es Alduna, quién es Laurito, y quién es Emilio, que viene, Jatón, que viene el lunes para el martes. Nosotros vamos el miércoles, porque Santa Fe ha entendido y quiere trabajar con nosotros la conmemoración de los 170 años. Lo mismo que Alejandro, quien empezó a escribir en noviembre del año pasado, después de un acto de arrebato que tuve yo para tratar de discutir por qué habíamos ido a jurar la Constitución a Santa Fe. Entonces, sigue con la Sinfónica, aquí, junto con nuestro coro, y termina con el 21. El 21 es una discusión filosófica que dará Darío Zeta. Toda esa conjunción de actividades hecha por todos los que amamos y habitamos esta ciudad es la expresión, al menos, de lo que siempre digo, queremos vivir acá. Así, de esta manera. Después llegamos al 25 de junio y al 30 o a octubre. Así voy a seguir siempre. Así vine y así me iré en este tiempo del más alto honor que creo que puede tener un vecino de esta ciudad, que es ser presidente municipal. Así que la conjunción que ustedes van a ver estos días, de nosotros trabajar con el Centro Cultural, de que estén estas figuras, de que venga Jatón el lunes para el martes, de que nosotros vayamos y demás, al menos así creo haber dado muestras cabales de que tenemos que vivir en la histórica. Recién lo dijo Juan Carlos, el intendente, que fue el primero cuando se recuperó la democracia. Vivimos en una ciudad armónica. ¿Saben lo que vale que lo diga alguien que quizás tiene diferencias, pero que ama como yo esta ciudad? Así vivimos y así estamos en este colegio. Creo que nos podemos sentir honrados de sentarnos acá y de sostenernos la mirada. De esa forma, tenemos el altísimo honor que estas tres personas, que son ampliamente conocidas, hablen sobre eso que, como digo, juntó intelectualidad y sangre. Sangre que dieron entrerrianos, correntinos. La historia, perdón por hablar de historia. Pero quiero dejar ese mensaje. Así vivimos y así quiero que vivamos en esta ciudad. Muchas gracias a ustedes por estar esta noche. Tenés una tarea difícil tratando de moderar con semejantes figuras. Muchas gracias por estar en la histórica y en el histórico colegio.
Invitamos al señor rector, por favor, del colegio, profesor Ramón Cieli, que se acerque. El señor presidente municipal hará entrega a quien lleva adelante los destinos de este colegio superior, profesor Ramón Cieli, a entregarle un cuadro correspondiente a una copia del documento microfilmado de la primera página de la Constitución Nacional, sancionada en 1853 y resguardada por la Biblioteca del Congreso Nacional, para ser custodiada en las instalaciones de este establecimiento. Y allí está este documento importante que hoy se hace entrega al Colegio Superior del Uruguay, Justo José de Urquiza. Como decíamos, para que sea resguardado en las instalaciones de este establecimiento educativo. Bueno, pasamos rápidamente a la mesa. Queremos agradecerle al doctor Alejandro Damianovich, que se encuentra con nosotros. Él es profesor de enseñanza media y superior en historia, especializado en historia americana y argentina, egresado de la Universidad Católica de Santa Fe y doctor en historia, graduado de la Universidad del Salvador, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia y de número de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, de la cual es actualmente presidente. Fue docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe y del Instituto Superior número 12 Gastón Gori, del que fue director. Es autor de El Monopolio del Banco Inglés, Historia de la Abogacía en Santa Fe, Un Foro para la República, Santa Fe y la Revolución de Mayo y el Periodismo en Santa Fe, entre otros títulos. Recibimos con un fuerte aplauso en nuestra mesa al doctor Alejandro Damianovich, quien será uno de los disertantes de este conversatorio en esta noche. También se encuentra con nosotros el doctor José Eduardo Laurito. Él es abogado, fue defensor oficial del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y juez federal subrogante también de este juzgado. Fue intendente de Concepción del Uruguay en los periodos 1999-2003 y 2015-2019, vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, ministro de Educación de la provincia de Entre Ríos y legislador nacional y provincial en distintos periodos. Actualmente es docente de dos carreras de la Universidad de Concepción del Uruguay, la UCU, en la carrera de Ciencias Jurídicas y de Ciencias Económicas. Recibimos con este aplauso al doctor José Eduardo Laurito. También nos acompaña el doctor Bernardo Ignacio Salduna, quien es abogado, ejerció su profesión durante más de 30 años en Concordia y también en Federal y Federación. Presidió en Concordia la Biblioteca Popular Olegario Andrade y el Centro de Estudios de la Realidad Argentina. Fue profesor de nivel secundario y también de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En 1983 fue electo diputado nacional por Entre Ríos y vuelto a elegir en el año 1987. Entre 1986 y este año se desempeñó como director de la ex empresa Ferrocarriles Argentinos. Entre los años 2000 y 2023 fue vocal de la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia. Es autor de diversos trabajos y publicaciones jurídicas, en especial sobre temas de derecho constitucional, como asimismo de carácter histórico, la rebelión de López Jordán y Artigas y el Congreso de los Pueblos, entre otros. Le damos la bienvenida con este aplauso al doctor Bernardo Ignacio Salduna. Sea bienvenido a Concepción del Uruguay. Y para dar inicio al conversatorio, invitamos al actual vicepresidente del Centro Cultural Urquiza, el doctor Fernando Martínez Uncal, quien actualmente es vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, quien actuará, como bien decía nuestro intendente, de moderador, anunciando los distintos aspectos y también manejando lo más importante de esta noche, que son los tiempos en esta mesa que promete ser más que interesante. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes. Los dejamos en compañía de nuestro moderador y de nuestros disertantes. Que disfruten de esta charla. Bueno, buenas noches. Todos los que estamos acá de Concepción del Uruguay, o vecinos, o que hemos pasado por este colegio histórico, nos sentimos emocionados por estar aquí en este momento. Pero los dos visitantes que son de la ciudad también están ligados a este colegio histórico.
caso del doctor Salduna, su padre Bernardo Ramón Salduna estudió en este colegio por la década del 20 del siglo pasado. Hoy hablábamos antes de este conversatorio y me decía que su padre se recibió en 4 años con medalla de oro. Y en el caso del doctor Alejandro Damianovich, también aquí estuvieron su bisabuelo, José Justino, y sus tíos bisabuelos, Jorge Leodoro, en los albores de nuestro querido colegio a mediados del siglo XIX. Es por eso que me voy a tomar unos breves minutos para leer textuales palabras de la obra de la historiadora local María del Carmen Miloslavich de Álvarez, de su obra Hace un largo fondo de años. Y en este pasaje entiendo yo, me atrevo a adelantar, que servirá como introductorio a este conversatorio que ya estamos iniciando. Leo textual de la autora. Don Miguel Damianovich desciende de una familia de origen de montenegrinos. Nació en el pueblo llamado Percaña, fue marino. Según tradición familiar, salió al mar a los 14 años de edad, llegando en 1830 a la Argentina. En nuestro país, en el año 1838, el día 3 de febrero, contrae matrimonio con María del Carmen Estanilada Espiro. De este matrimonio nacen José Guillermo de las Nieves Damianovich, el 25 de junio de 1839. Eleodoro, que fue fundador de la sanidad militar, llegando a la jerarquía de general. José Justino, bisabuelo de nuestro invitado, que siguió la carrera de las armas, llegando a teniente coronel de caballería de línea. Además de Félix, Vicente y Nieves. El Jorge Damianovich, el mayor de los hermanos, estuvo siempre muy ligado a su ciudad natal. Ingresó en el Colegio Nacional del Uruguay, ni bien fundado este, como alumno de primaria. En 1857, cursando estudios de Derecho, obtuvo el premio al talento y la aplicación. En el primer curso de Derecho Civil, con los condiscípulos Juan A. Mantero y Delfín Camejo. En 1858 llegó en compañía de Mantero y de Olegario Andrade a obtener la nota de sobresaliente por aclamación en la clase de filosofía que dictaba el doctor Larroque en el segundo curso de jurisprudencia, distinción que alcanzaron solo 3 alumnos entre centenares de estudiantes. No pudo terminar su carrera de abogado en el Colegio del Uruguay debido al cierre de la Escuela de Derecho. Junto a Onésimo Leguizamón, Martín Romoreno, Juan Amantero, José Olegario Andrade, Federico Ibarguren y Lisandro Segovia, se recibió de abogado en la Universidad de Montevideo, dando su reválida en la Universidad de Buenos Aires. Después de obtener su título, volvió a su pueblo natal en los momentos en que Paysandú, la hermana ciudad uruguaya, estaba por rendirse, allá por 1865. Y el eco de esa guerra tan cercana y sangrienta llegaba hasta Concepción del Uruguay, que padecía también momentos de angustia sin poder ayudar a sus hermanos uruguayos. En esos días se dio una función en el Teatro Primero de Mayo a la que asistía Urquiza. En medio de la función, el joven Damianovich, con inspiración grandiosa, dio una arenga magnífica que electrizó a todos los presentes. El pueblo se retiró vivando a Damianovich, a Paysandú y a Leandro Gómez. Al otro día, Olegario Andrade escribió su famosa Oda a Paysandú. Jorge Damianovich se inició en la justicia como camarista civil y su erudición fue tan vasta como su rectitud. Solía decir, los jueces no hacen favores sino justicia. Jorge Damianovich fue electo diputado por Entre Ríos después del sometimiento de López Jordán, honor que rechazó por haber sido nombrado por una situación de fuerza y no por el pueblo. Era un gran defensor de la Constitución. Bueno, entonces, reunidos para historiar los inicios de la Constitución, ya hace 170 años, vamos a iniciar con un eje histórico y que nuestro invitado, el doctor Damianovich, nos hable sobre la importancia de Santa Fe en todo este proceso de constitucional. Muchísimas gracias.
Verdaderamente un honor estar presente en este lugar histórico. Como ya se dijo, no solo como argentino, sino como descendiente de una familia que tuvo que ver con los orígenes de esta ciudad, ¿no? Tanto los que nombraron como mi chosno, Jorge Espiro, que fue de los primeros pobladores. Cuando hablamos de la historia de la Constitución o del proceso constitucional, estamos hablando de la historia de la construcción del Estado. La construcción del Estado argentino tiene sus orígenes más atrás todavía de la Revolución de Mayo. En el siglo XVI y XVII se fundan las ciudades históricas que van a ser el centro de las provincias después de la Revolución. Son los llamados, se los llamó en la época revolucionaria, los pueblos. Y son los que van a disputarle a Buenos Aires el derecho a ejercer el poder político y el poder económico. El caso de Entre Ríos es un caso especial porque no tiene una ciudad madre de las antiguas, en todo caso lo fue durante mucho tiempo Santa Fe, pero después Entre Ríos va trazando su propio destino y va construyendo espacios de poder que en determinados momentos chocan entre sí, porque la historia política de Entre Ríos es muy conflictiva en el siglo XIX, pero de esa masilla, de ese barro de la historia, van a surgir ni más ni menos que las grandes fuerzas que van a organizar la República Argentina. Sumándose a un proceso que tenía en por ejemplo, la provincia de Santa Fe, grandes actores como fue Estanislao López en su momento, en el caso de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, que presenta un proyecto que va a generar conflicto también, porque no es el federal estrictamente de López, de Ramírez, de Bustos, de Urquiza precisamente, de Pedro Ferré de Corrientes, sino que es el federalismo de Buenos Aires, el federalismo o el provincianismo de Buenos Aires, que apuesta a una confederación antes que a un Estado federal y que genera un Estado, una situación de provisoriato que no tenía aparentemente un horizonte para concretar el proyecto constitucional que Rosas tiraba para adelante. Por eso Entre Ríos y Corrientes y Santa Fe son quizá las tres grandes, los tres grandes constructores de este proceso de construcción del Estado, valga la redundancia, que va a culminar en la Constitución de 53, dando origen a la República Argentina. Porque desde una visión porteña, cuando hablamos del origen de Argentina, bueno, nos vamos a la Revolución de Mayo y es como que ahí ya surge el Estado, todo tiene continuidad y la Constitución es un capítulo. No. La Constitución es el origen de la República Argentina. Hasta esa época era un conjunto de estados independientes, Entre Ríos, Santa Fe, todos los demás, que estaban ligados por un vínculo que era el Pacto Federal, pero que no los obligaba a permanecer unidos eternamente. Podían separarse, de hecho. Entre Ríos se separa con el pronunciamiento de Urquiza, lo hace también Corrientes, después lo va a hacer Buenos Aires cuando no acepta el acuerdo de San Nicolás. Una vez dictada la Constitución, cualquier intento de separación de una provincia argentina ya era una sedición. Y el Estado tenía, el Estado Nacional tenía el derecho constitucional de intervenirla y someterla al
a la soberanía de la República Argentina. Hasta esa época, la Confederación Argentina era, como dije, un conjunto de estados soberanos, porque ustedes recuerdan, lo saben mejor que nadie, aquí tuvimos la República de Entre Ríos, que estaba conformada por Entre Ríos y Corrientes. O sea, también existió la República del Tucumán, la República de Córdoba. Santa Fe se dicta su constitución, la primera del país, en 1819, y establece que es un estado soberano, pero con la vocación de integrarse al resto del país, cuando la guerra civil culmine, dice López. Entonces, ese proceso conflictivo que amasa esa arcilla, ese barro de la historia para llegar a la Constitución, generó, como alguien dijo hoy, el derramamiento de mucha sangre. Yo me tomé el trabajo de hacer un cálculo de los muertos que fueron necesarios en las guerras que se produjeron en las guerras civiles, y está entre 25.000 y 30.000 personas. Un margen de error muy grande, porque no, los documentos no tienen toda la precisión, pero no creo estar muy errado con ese cálculo. Y ese dato está en el Museo de la Constitución, que visitaron hace poco desde aquí, en Santa Fe. El dictado de la Constitución fue posible gracias al poder de Urquiza. Ya los sofistas en la antigua Grecia decían que el poder precede al derecho. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces quiere decir que el poder se impone por sobre el derecho. Pero, como yo lo interpreto, también es cierto que para que un conjunto de leyes o una constitución sea viable, necesita un poder que la sostenga. Cuando en nuestro país hubo crisis institucional y golpes de Estado y gobiernos de facto, es porque faltó el poder que pudiera sostener la vigencia del Estado de Derecho. No lo hubo, y bueno, afortunadamente esa etapa creo que la hemos finalizado. Pero Urquiza dio el poder que él había construido como caudillo regional, primero regional y luego nacional, para que la Constitución se estableciera, y por primera vez, porque había habido muchos otros intentos, la Constitución del 19, la del 26, y por primera vez esta Constitución, que era federal, que creaba una república federal, con una figura jurídica superior a las provincias que el Estado Nacional, que quizá no es exactamente el modelo que querían los caudillos, porque el federalismo de Alberdi no es exactamente el federalismo de los caudillos, que querían para las provincias que se preservara mayor autonomía todavía que la que tienen hoy. Pero bueno, se acordó, porque esto no fue impuesto, fue acordado en un congreso nacional reunido en Santa Fe, ese modelo de constitución, y después que se incorpora en Buenos Aires, que hubo que incorporarla por la fuerza, en la batalla de Cepeda, también dirigida el ejército de la Confederación por Urquiza, con la reforma del 60 se cierra ese círculo. La reforma del 60 fue positiva en muchos aspectos, incluso profundizó el federalismo, porque hubo algunas medidas que se adoptaron, algunas disposiciones, como por ejemplo que no era necesario que el Congreso de la Nación aprobara las reformas constitucionales de la provincia, esa es una reforma del 60. Ahí se cierra, digamos, este proceso original de la Constitución. Por eso muchos constitucionalistas, como Vidar Campos, hablan de la Constitución del 53-60. Es como que fue necesario ese proceso histórico de 7 años en que Buenos Aires no forma parte, después se suma, para cerrar la Constitución. Porque la Constitución establecía que por 10 años no se podía reformar.
Y sin embargo, en el 60 ya se reforma. ¿Pero por qué? Porque estaba plenamente justificado, ya que eso implicaba la suma, ni más ni menos, que de Buenos Aires. El país estaba incompleto, inconcluso, sin Buenos Aires. Y eso lo dicen los constituyentes todo el tiempo. Tanto es así que el artículo 3 establece que la capital de la República sería Buenos Aires, cuando en ese momento todavía no la integraba. Bueno, no quiero excederme, coordinador, usted me dirá. ¿Estoy llegando? Bueno, entonces, fíjense la importancia de la obra de Urquiza, la importancia del Congreso Constituyente de 53, que generó entonces el fin del provisoriato, el fin de la Argentina provisoria, y el nacimiento y consolidación de la República Argentina como ente histórico y como entidad política, que afortunadamente nunca más se disolvió, nunca más se desmembró, a partir de la incorporación de Buenos Aires, queda claro. Hubo luego miles de alternativas, siguieron los conflictos, porque la historia es conflicto, ya lo dijo Tucídides en el siglo V antes de Cristo, que la historia es el desenvolvimiento del poder entre los hombres. Y bueno, nada más cierto. De manera que a los 170 años de aquellos hechos, no podemos menos que recordarlos con admiración. Bueno, muchas gracias, doctor. Y bueno, ahora le damos la palabra, o invitamos al doctor Salduna, nuestro segundo invitado. Para él, como se referencia hoy en sus antecedentes, ha escrito sobre, ha investigado sobre Artigas, sus continuidades luego con Urquiza, si nos podría dar un pantallazo de eso. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y todas. Después de la ilustrativa introducción que ha hecho el doctor Damianovich, yo lo único que me restaría por agregar es mi satisfacción muy profunda de estar presente en esta ciudad que para mí tiene tantas resonancias y tanta importancia histórica en estos eventos y en estos acontecimientos que en este año vamos a recordar, y espero que sea con la suficiente fuerza, con la suficiente vehemencia como para afirmar nuestra identidad regional y nuestra identidad entrerriana por encima de las diferencias que puedan existir entre nosotros. Quiero resaltar muy especialmente la importancia de Concepción del Uruguay en el proceso histórico que culmina con esto que hoy estamos, que en estos días vamos a celebrar, que es el plasmar de la Constitución Nacional de 1853. Concepción del Uruguay, o más precisamente Arroyo de la China, están unidos entrañablemente a la historia regional y nacional. Poblado de más, el viejo arroyo, el poblado de Arroyo de la China, poblado de no más de 2.000 habitantes, ha tenido la importancia de ser la cuna histórica del nacimiento de uno del supremo entrerriano, de Pancho Ramírez. Ha sido también por aquí cerca el nacimiento de la máxima figura entrerriana y nacional en muchos aspectos, que ha sido Justo José de Urquiza. Pero además yo quiero resaltar que me complace muy especialmente porque, como se ha resaltado acá, he sido autor e investigador de un hecho de especial trascendencia como antecedente institucional, no solamente de nuestra formación como Estado Nacional a través de las instituciones rigen y de la Constitución Nacional, sino de nuestra independencia como nación.
De aquí surgió el primer grito libertario del Río de la Plata cuando, bajo la inspiración de José Gervasio de Artigas, el 29 de junio de 1815, es decir, un año antes del Congreso de Tucumán, se reunió el histórico Congreso de Oriente, diputados de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, la Banda Oriental, inclusive diputados indios de las Misiones, y fueron los protagonistas del primer esbozo independentista. Si se declaró la independencia en esa oportunidad, si se hicieron actas que después desaparecieron, si no se escribieron actas, si se declaró formalmente la independencia, es un tema que todavía está a estudio entre los historiadores y que a mí, francamente, no me trae consecuencias de que tenga ninguna importancia. Lo cierto es que hubo una impronta libertaria que posiblemente no se declaró formalmente por estar como un valor entendido por parte de los diputados que en ese momento formaron parte de ese Congreso y protagonizaron aquel acontecimiento histórico. Esa impronta libertaria y federalista entiendo que fue continuada precisamente y llevada a la formalidad por la Constitución Nacional. En el puerto de Maldonado yo vi plasmado en el programa de las famosas instrucciones del año 13 de José Gervasio de Artigas la libertad de navegación, la habilitación de los puertos en igualdad de condiciones, cosa que se plasmó en la Constitución de 1853. Y muchas otras cosas que sería muy largo por acá referir y que ya las ha adelantado de alguna manera el doctor Abramovich. De manera que simplemente manifestaron nuevamente mi satisfacción por estar aquí presente en esta impronta en la cual debemos resaltar por encima de todo que Concepción del Uruguay puede sentir el legítimo orgullo de haber sido precursora de la independencia, de la libertad y de la Constitución Federal que todavía nos rige desde el año 1853. Muchas gracias, doctor Salduna. Y bueno, damos la palabra a nuestro tercer invitado, al doctor Laurito, y también en este recorrido histórico, este hijo de Concepción del Uruguay, le vamos a pedir que nos hable sobre el pronunciamiento, qué pasó aquel 1 de mayo de 1851, cómo engarza toda esta historia que ya nos adelantaron los otros disertantes. Bueno, muy buenas noches. Quiero, ante todo, decir gracias, agradecer esta invitación en la persona de nuestro presidente municipal, ser agradecido a su grupo de trabajo, a Viviana, a Graciela, a Valeria, a Mari, que la veo por allí, y a todos los que integran el marco municipal por haber tenido esta iniciativa. Decir también gracias, ahí lo veo al rector, porque este sea el ámbito, este sea el lugar, que por supuesto no solo está muy bien elegido, sino que debemos estar histórica y eternamente reconocidos. En el Centro Cultural Urquiza, saludar a todos los uruguayenses, a mis convecinos, saludarlos a todos porque siempre hace falta alguien que haga punta y recuperar valores, en este caso recuperar la historia. Yo creo que ha sido un signo de este tiempo y hay que agradecerlo y felicitarlo. Y déjenme un saludo especial a María Marta Ayars, por estar aquí, muchas gracias. Aún recuerdo su cara cuando le fui a ofrecer a Marcelo ser concejal. Yo voy a ser más, no soy investigador, soy abogado, pero sí quisiera decir algo. Quisiera recuperar un valor que es el de Concepción del Uruguay. Nosotros fuimos
lo hemos dicho muchas veces, lo hablamos entre nosotros, pero sí me gustaría recuperar algo y alejarme quizás un poquito específicamente de algo para decir. Recuperar un valor. En 1783, esa pequeña villa, esos pequeños centros escasamente poblado, como decía Rocamora, por vecinos pobres en general y venidos de lejos, por no decir desterrados por la fuerza de García de Zúñiga, que les había explicado que era mejor otro lugar que ocupar sus propiedades, dio origen a esta ciudad. Y era un nicaragüense el que nos había fundado. Entonces uno hace primeros razonamientos. ¿Cómo fue posible que solo 27 años después esos vecinos estuviéramos entre los primeros de ese grito de libertad acompañando a la Revolución de Mayo? Hay que sentir inmenso orgullo por ello. ¿Cómo fue posible que tuviéramos la posibilidad desde esta ciudad de dar figuras que no solo quedan reducidas a las ya demasiado destacados y de relieve nacional como fueron Pancho Ramírez y Justo José de Urquiza? Basta revisar nomás quién fue Apolinario Almada, qué tuvo que ver Urdinarrain, todo lo que hace, los Piris, lo que ha significado Lavín, alguien bastante escondido y que tuvo que ver mucho para entender lo que significó darle a Concepción del Uruguay esa impronta. ¿Cómo fue posible que haya sido un uruguayense el que signara el primer tratado preconstituyente? ¿Cómo fue posible que fuera un uruguayense el que generara el último de los pactos preconstituyentes y fuera el organizador? Y en este punto yo me detengo en lo que significa Urquiza como organizador de la nación. Era un caudillo, pudo haber sido un caudillo más, con sus aciertos y con sus errores, propios de todos los caudillos federales o no, unitarios. Sin embargo, Urquiza tuvo la enorme virtud de haber sido un caudillo, y como cuando decían aquí, tuvo el poder antes que el derecho, eligió organizar la nación. 43 años nos llevó ese proceso, lo hizo un uruguayense. Y yo lo quiero recuperar porque también es cierto que todo ese inmenso poder de Urquiza lo pagamos como ciudad. La muerte de Urquiza, más allá de lo que haya ocurrido esos 10 últimos años, la muerte y las interpretaciones que de ellos se puedan hacer, también encerró una suerte de pagar las culpas del poder. Y las culpas del poder las pagamos perdiendo la capital. Y yo en eso también quiero recuperar a aquellos uruguayenses que, claramente liderados por Mariano Eustaquio López, cuando había más nostalgia y parecía una lenta agonía propia de la pérdida de la capital, miraron para adelante. Yo siempre recupero la figura de Mariano Eustaquio López porque él lideró un grupo de uruguayenses que dijo hacia adelante, miremos el futuro. Y cuando uno ve el corte de la isla, cuando uno ve el puerto de Concepción del Uruguay, cuando uno ve el distrito de Río Uruguay desarmado por Onganía después de tener 2.003 empleados, y hoy quedan 12, cuando uno ve la zona franca, la aduana, el juzgado federal, la biblioteca popular El Porvenir, el edificio La Fraternidad, institución que él también ayudó a fundar, cuando uno ve el centro comercial fundado por él, cuando él ve el apadrinamiento del Círculo Católico de Obreros, uno empieza a decir la fundación de lo que fue la Escuela Profesional de Mujeres, la industria, lo que nosotros conocemos como la industrial, y también la de Comercio y Concordia, doctor. Pero, ¿qué quiero decir? Demasiado grande,
demasiado grande y se me escapan, dejo varios temas. Pero después a Concepción del Uruguay, después de su tiempo de oro, el profesorado histórico, formador, de maestras y profesoras para toda la provincia, le llegó otro tiempo, el tiempo de la década del 60. El tiempo donde, insisto, un presidente, Onganía, dijo fin al distrito de Uruguay. Para Concepción del Uruguay significaron la pérdida de tantos puestos de trabajo. O el cuartel militar, que también había ayudado Mariano Eustaquio López a que se generara 197 hectáreas en el centro de la ciudad. Y ese ejército que llegó a tener en Concepción del Uruguay, ese cuartel, 1.800, 1.780 personas, y que quedó reducido a 400, 500, hoy algo más de 300 personas. ¿Y en ese momento qué? En ese momento también hubo uruguayenses. También hubo uruguayenses que, con fe en la Constitución, mirando la historia de quienes en este lugar lo hicieron, generaron. Y acá veo a la señora de Jorge Marcoa, a su hijo, a cabezas, allá lo veo a Guillermo Bevacqua, a cabezas demasiado importantes, Saúl Rubinsky. Saúl Rubinsky fue el que generó la primer carrera universitaria de las más de 120 que tiene Concepción del Uruguay. Lo que fue esas cabezas de tantos uruguayenses que en la década del 60, cuando nosotros veíamos que volvíamos a caer, ellos imaginaron hacia adelante una nueva ciudad, la ciudad que disfrutamos hoy, la ciudad del poder avícola, por esas cabezas, fines de la década del 60, y quienes generaron la educación. Siempre digo lo mismo, imaginemos lo que sería nuestra ciudad sin esas fortalezas. Y no me voy a extender más porque termino, pero no quería incursionar en el mismo carril que nuestros investigadores, pero sí decir algo. Este es el lugar que soñó Urquiza y que lo construyó. Así como Ramírez generó una revolución con la enseñanza primaria, poco conocida, pero así fue. Aquí estas fotografías que vemos aquí tienen que ver con tucumanos, salteños, correntinos que vinieron a buscar un título secundario en este que fue el primer colegio laico del país. Pero esa vieja historia es la que hubo uruguayenses que a fines de la década del 60 hicieron nacer en este mismo salón a la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional. Hicieron nacer en este mismo lugar a la Facultad de Ciencias Económicas de la UCU. Y aquí fue el lugar donde nació la Universidad Nacional de Entre Ríos. Por eso yo digo, el mejor homenaje a la Constitución es haber entendido el camino que transitó Urquiza. Un militar de pocos viajes al exterior, educador como pocos, y fundamentalmente un estadista. Pudo haber sido un caudillo más, eligió ser un estadista. Nos dio la Constitución y tenemos el orgullo de decir que fue nuestro primer presidente constitucional. Muchas gracias, doctor Laurito. Bueno, nos alejamos un poco de la historia y de este enorme compendio histórico que nos hicieron aquí nuestros conversadores, y pasamos a un eje por ahí un poco más problemático, que es la situación actual de nuestra Constitución Nacional. Volviendo a la palabra al doctor Salduna, que nos cuente, nos relate forma de 1994, que queda en pie de nuestra Constitución de 1853, en qué problemática o qué problemática está transitando el texto constitucional hoy en día. Bueno, en pocas palabras, ya estuvimos hablando de los orígenes de nuestro sistema institucional, de nuestra Constitución Nacional, de los orígenes históricos. Ahora vamos a hablar un poquito de la Constitución en acción. Quiero empezar con una introducción
¿Qué es lo que hace grandes a las sociedades, a las grandes potencias, a las naciones que se consideran exitosas? Ha habido distintas teorías en la historia. Algunas teorías dicen las razas superiores, la famosa teoría de los nazis, que quedó demostrado palmariamente que, además de no ser verdad, es una teoría frustrante, porque resulta que si no pertenecemos a la raza superior, bueno, estamos listos, no tenemos posibilidades ni tenemos destino. Otros dicen, no, la posesión de recursos naturales, de recursos materiales, tampoco es tan así. Si fuera por eso, quizá la Argentina tendría que estar, por sus recursos naturales, mucho mejor de lo que está, por ejemplo, Japón, que no tiene recursos naturales de ninguna especie. Sin embargo, Japón o Israel o cualquiera de esos países exitosos. Y yo creo que entonces hay que buscar la explicación en lo que se llama la teoría culturalista. La cultura de un pueblo, que es la que hace la formación a través de su vida diaria y de su historia, de la conformación de la sociedad. Una teoría elaborada desde Max Weber hasta John Rawls, Douglas North, quien una vez escribió una frase que a mí me quedó grabada y que la he internalizado, que dice: el progreso económico ha ocurrido solamente donde había instituciones racionales y estables. La Constitución de 1853 estableció precisamente eso, instituciones racionales y estables en un país dominado por la anarquía primero y por la dictadura posteriormente. Y no tenemos nada más que ver con todas sus deficiencias el sistema institucional argentino entre 1853 hasta aproximadamente mediados de la década de la segunda o la tercera década del siglo XX. Argentina, un país que ni siquiera figuraba en la historia del mundo, pasó a ser la sexta economía del mundo, a tener la red telegráfica y ferroviaria más grande de Sudamérica, a tener uno de los mejores sistemas educativos de América, a ser el lugar donde venían millones de inmigrantes de todas partes del mundo que querían habitar el suelo argentino, como generosamente lo decía el preámbulo de nuestra Constitución. Pasamos a ser la sexta economía del mundo, una sociedad con todas las deficiencias que se quiera, pero era una sociedad que marchaba aceleradamente hacia el éxito, hacia figurar en un estado, en un lugar privilegiado en el seno de las naciones. ¿Qué pasó después? Sobre todo se pone más o menos como fecha límite 1930, precisamente coincide con el primer cuartelazo que ocurre en la historia, que derriba un gobierno constitucional, y un sucesivo incumplimiento de las normas constitucionales que finalmente terminaron en estas décadas que todos a veces rememoramos con dolor, las décadas de la violencia, las décadas de las dictaduras, y que empezamos a superar afortunadamente en un acontecimiento del que también se cumple en este año 40 años, que es el definitivo retorno a la vigencia de la Constitución y a la vigencia de la democracia. Entonces, dentro de esto podríamos decir que tres errores fundamentales. Uno de ellos es considerar, por ejemplo, que las reformas últimas plasmadas en la Constitución en 1994 y que de alguna manera se reflejaron en las reformas de la Constitución de 2008 en la provincia de Entre Ríos, tienden de alguna manera a modernizar nuestras instituciones, han significado un cambio fundamental. Y yo creo que no es así. Yo creo que la Constitución de 1853, sobre todo en su parte de declaraciones, derechos y garantías, ha permanecido incólume. Inclusive muchas de las nuevas instituciones que se han plasmado han
de alguna manera ya resultaban implícitas y se hubieran podido perfectamente seguir aplicando por vía legislativa sin necesidad quizá de cambiar la normatividad, salvo en los aspectos instrumentales. Porque ahí entra el segundo de los errores que se cometen, que muchas veces el común de la gente cree que los problemas de la vida diaria no tienen nada que ver con la vigencia de un sistema institucional, con la vigencia de las instituciones. Yo voy a... Perdón, ¿me estoy pasando del tiempo? Yo voy a dar un breve ejemplo de práctico a este. Yo era diputado nacional en el año, fui electo por segunda vez, como se ha recordado acá, en 1987. Regía la vieja constitución de 1853, que establecía un periodo de 6 años del presidente, renovaciones parciales cada 2 años de las cámaras de diputados y a los 3 años de las cámaras de senadores y renovación a los 4 años de la mayoría de las gobernaciones de provincia. ¿Qué ocurrió en ese año? En ese año hubo un vuelco fundamental del electorado que votó masivamente en ese caso a la oposición, en aquel caso al Partido Justicialista. Y el gobierno se creó una situación de dualidad, porque de haber tenido el sistema que ahora tenemos de 4 años de gobierno, el gobierno en ese momento hubiera cesado su mandato y o hubiese sido reelecto o hubiese sido electo el candidato de la oposición. De cualquier manera, un gobierno con el necesario respaldo político como para afrontar los difíciles problemas económicos y sociales que se vivía. Pero en un país como el nuestro, que no tiene desgraciadamente cultura política de acuerdo, cultura política de consenso, resultaba muy difícil a veces la convivencia de un gobierno que había perdido legitimidad desde el punto de vista electoral y una oposición que había ganado la mayoría de las provincias, la mayoría en las cámaras legislativas, pero que no tenía el poder real y formal. Y bueno, ustedes saben cómo terminó eso. Terminó con una hiperinflación, 200% mensual de inflación, terminó con saqueos de supermercados, con violencia, con muerte y con un renunciamiento del presidente que tuvo que dejar, yo lo viví personalmente a esos momentos, que dejar el poder 6 meses antes, decían mucho, a lo mejor yo digo que fue 2 años después, que 2 años antes tendría que haberlo abandonado si hubiéramos tenido el sistema institucional que tenemos ahora. Y el otro error, que es el que quiero señalar, como es el de creer demasiado ingenuamente u optimistamente que el simple hecho de establecer normas que aparecen como progresistas, como revolucionarias, como creadoras de por sí de felicidad, van a provocar un cambio en la realidad de la vida cotidiana de cada uno. Las normas jurídicas, sobre todo en un país como el nuestro, que, por ejemplo, que carece de, como decía, de una cultura de tipo concordancista por parte de las distintas fuerzas políticas, que en momentos precisamente de momentos graves de materia económica y social necesitarían ponerse de acuerdo en ciertas cuestiones fundamentales. Tenemos, por ejemplo, el caso típico, yo siempre he dicho que acá hemos entrado en un sistema representativo y republicano, pero con un federalismo que nació rengo. Y nació rengo por una circunstancia que, si me dan tiempo, hago un breve paréntesis histórico. Nosotros copiamos un poco el sistema norteamericano. El sistema norteamericano se basaba en estados ya constituidos, con un gobernador, con una legislatura, con partidos políticos, con vida cívica,
que simplemente cuando llegó el momento de que tuvieron que separarse del rey de Inglaterra, todo lo que tuvieron que hacer fue decir, bueno, nos asociamos y cambiamos al rey por un presidente elegido por nosotros. Ni siquiera tuvieron necesidad de tener que cambiarle el nombre al país, directamente le pusieron los Estados Unidos. En nuestro país, por el contrario, las provincias, cuando se fueron formando un poco a los golpes, se fueron formando un poco anárquicamente, con el surgimiento de caudillos que se hacían fuertes en determinados lugares, e inclusive se peleaban entre ellos, e inclusive a veces partían a sus propios territorios, es decir, sin una verdadera cultura federal. Como... Y eso es una rémora y una deuda que ha quedado pendiente en el país y que se pensó solucionar cuando en 1994 se estableció el famoso sistema de coparticipación, que se tenía que basar en una ley convenio entre las 22 provincias. ¿Qué ha pasado precisamente en un país que no tiene cultura política de transacción, cultura política de acuerdo? Estamos a unos cuantos años de la reforma de 1994 y todavía no hemos podido plasmar en una realidad una ley convenio de coparticipación entre las provincias, y el tema tiene que ser llevado al seno del Poder Judicial, que no es precisamente el quien tiene que resolver estas cuestiones, que debe resolver la política. Acá tenemos temas que se llevan a la justicia y que los tiene que resolver la política, y temas que corresponden al mundo del Poder Judicial y que en definitiva se mete la política a tratar de resolverlo. Tendríamos mucho para hablar de esto, pero yo quiero simplemente terminar nada más que citando una frase. Cuando se trató la reforma de la Constitución de 1994 en el Congreso Nacional, una frase que le escuché a un diputado, creo que se llamaba Balestra, que mencionaba, René Balestra, decía, hacía mención este legislador de la Constitución de Noruega de 1914, decía, esta Constitución no tiene una palabra sobre la vivienda popular, la educación pública ni la ecología. Sin embargo, es uno de los grandes países admirables del mundo. Ellos no se han preocupado por poner esos conceptos en los artículos de la Constitución, sino por encarnarlos en la vida, que es lo que hay que hacer. Yo creo que esa es la realidad que debemos tener en cuenta los argentinos en el día de hoy. Muchas gracias, doctor Salduna. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra al doctor Damianovich. Y me quedé con una frase que él dijo en su intervención anterior, cuando se hablaba de las interrupciones institucionales, que dijo esta frase, esta etapa la hemos finalizado. Tal vez tenga otras cosas para decirnos, pero me llamó la atención, y desde su formación histórica, y también... Este año también se cumplen 40 años de gobiernos democráticos ininterrumpidos. Si nos podría hablar un poco de esos temas. Bueno, nosotros perdimos, la sociedad argentina perdió su vida democrática en 1930, y a partir de allí hubo una serie de ciclos. Cada tanto, un gobierno democrático era reemplazado por un gobierno de facto, como ocurrió en el 55, bueno, en el 45, en el 55, en el 66, en el 66 y en el 76. Quiere decir que habíamos perdido el control de nuestro propio destino, y habíamos perdido la capacidad de defender la vigencia de nuestra Constitución.
En 1949 se produce una reforma importantísima que introduce al derecho constitucional los derechos sociales de la segunda generación. La legitimidad de esta constitución fue cuestionada por cuestiones técnicas en el mecanismo de la sanción de la ley de necesidad de la reforma. Por lo tanto, cuando viene el golpe de Estado de 55, una de las primeras medidas es por decreto dejar sin efecto la Constitución de 49, cuya reforma era integral. Pero se convoca una convención constituyente que se reúne en Santa Fe y dicta la reforma de 57, cuya legitimidad también es cuestionada, y con toda razón, por el simple hecho de que había sido dispuesta por un gobierno de facto. Cuando llega en el año 72, directamente una reforma constitucional viciada totalmente en nulidad por el hecho de que la ponía en práctica un gobierno militar. Aun cuando esa reforma del 72 tiene ya algunas de las cosas que se van a aplicar en el 94. Lo que quiero destacar de la reforma del 94 es la legitimidad, que nadie cuestiona. En su momento, hubo críticas al llamado los puntos básicos pactados en Olivos entre el presidente Menem y el expresidente Alfonsín. Pero lo que estaban tratando, usted sabrá mucho más de este tema, pero desde mi mirada, lo que estaban tratando era justamente establecer las bases de la legitimidad de la reforma para que nadie pudiera después objetarla desde ese punto de vista. Se podrán objetar algunas disposiciones, habrá seguramente muchos puntos que los constitucionalistas marcarían. Pero nadie puede decir que esta reforma es ilegítima. De manera que, quería destacar eso en este año en que vamos a cumplir 40 años de vida democrática y que destacar también que la Constitución del 94, la reforma, establece mecanismos para sanción muy drásticos de cualquier violación del orden constitucional, que no existían antes. De manera que ya sabemos quién se atreviera a hacerlo, gracias a Dios, no aparece sector ni instituciones armadas, ni sectores políticos que pudieran apuntar para ese lado, pero aún en las grandes crisis que hemos tenido en estos años de democracia, el sistema ha soportado, lo ha soportado. La crisis del final del gobierno de Alfonsín, la crisis del 2001, los momentos de acefalía incluso fueron cubiertos de acuerdo a las disposiciones constitucionales. Hoy en día, ustedes pueden apreciar conflictos de poderes, que el Poder Ejecutivo cuestiona al Poder Judicial, que hay dificultades en el Poder Legislativo, que se cuestiona si sesiona o no sesiona, pero las instituciones están vivas. En todo caso hay que hacer correcciones si es necesario, pero las instituciones están vivas y tienen fuerza. Y las grandes dificultades económicas y sociales que son recurrentes en nuestro país encuentran esa espalda institucional que nos permite, estamos en la incertidumbre, en la incertidumbre económica, estamos en crisis de valores en algunos aspectos, pero estamos en un sistema institucional que lo está soportando y que está preparado para encarar el futuro. Eso es una mirada que se me ocurre destacar en este momento.
Muchas gracias, doctor Damianovich. Y bueno, pasamos al doctor Laurito, que bueno, ha ocupado cargos en los tres poderes del Estado, siempre dentro del orden democrático y constitucional. Pero bueno, más allá de este optimismo en las instituciones, vemos que la sociedad, ante estas dificultades económicas, sociales, es como que tiene insatisfacción con el sistema. Y bueno, por ahí usted nos puede guiar un poco más como bueno, respuesta a esa problemática. Muy bien. Bueno, en primer lugar, sí, creo que nosotros tenemos que ser absolutamente conscientes. Creo que si Europa hoy tiene un clima de insatisfacción, es decir, ¿cómo se puede traducir que los hijos ven que no le podrán dar a sus propios hijos lo que sus padres le dieron? Nosotros sumemos en Latinoamérica y en Argentina, sumemos algún esquema de frustración y, ¿por qué no?, enojo. Yo creo que la insatisfacción, la frustración y el enojo es un signo de este tiempo. Y quizás no lo sea solo por la crisis económica que nos acucia y a la cual tampoco podemos negarla, pero contestado esto, me interesaría incursionar en un tema que mencionaba el doctor Salduna. En primer lugar, nosotros somos herederos de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos tuvo 11 años después de su independencia, sancionó su Constitución. Y es interesante ver, más allá del texto, que la verdad fue replicado por muchas naciones y latinoamericanas también, lo importante es ver que cuál fue la discusión que ellos tenían. En realidad, ellos creyeron ver en la Constitución la solución de sus problemas. Ellos venían de un esquema de liberación, de emancipación, pero empezaron a chocar rápidamente dos segmentos sociales: minorías, por la defensa de la propiedad y la seguridad, y mayorías empobrecidas. ¿Y qué ocurrió prácticamente? Los ingleses, que le habían prestado a las minorías, les empezaron a exigir, no les dieron nuevos créditos y le empezaron a exigir el pago de sus deudas. Y esas minorías trasladaron esos cobros, a las mayorías empobrecidas. ¿Y qué sucedió como hecho que preocupó mucho a los estados que en ese entonces habían decretado su independencia y empezaba a surgir un creciente malestar contra la decisión de la independencia que todos compartían y para el cual algunos habían entregado la mayoría dinero y vidas? ¿Qué es lo que había sucedido? Las mayorías empezaron a ir a las legislaturas y dijeron: no vamos a pagar. Queremos que nos perdonen las deudas o que emitan papel moneda y paguen las deudas. Así de sencillo fue el inicio de las discusiones de la convención, que más allá de que las condujo decisivamente Madison, una persona, un hombre de Virginia. ¿Y por qué señalo esto? Porque es bueno ver también en una constitución que es la que nosotros adoptamos dos cuestiones. Primero, La convención norteamericana se llevó adelante a puertas cerradas. Y las actas de los debates permanecieron secretos por un buen tiempo, lo cual no ocurrió en Francia, 1791, 1793, 1795. Sin embargo, la constitución que perduró fue la norteamericana, una paradoja en esos términos. Pero además, es bueno saber que las publicaciones del Federalista, que han transitado todo el sistema constitucional elogiosamente, en realidad fueron publicaciones destinadas a convencer a la población neoyorquina de que había que ratificar la Constitución. Porque estas cuestiones un poco también explican los que no,
nos ha ocurrido. Y cuando se ratifica la Constitución, no estaba muy decidido que la Declaración de Derechos, los Bill of Rights, fueran a incorporarse a la Constitución. Fue una demanda de las mayorías. Y las minorías reclamaban no a la anarquía, no a la anarquía, no había una autoridad federal consolidada. Y esto lo señalo porque es bueno también entender que esa Constitución, que hasta el día de hoy con sus principios nos rige, tuvo esas discusiones internas. En segundo lugar, lo que señalaba el doctor Salduna, que me parece que tiene que ver con la Constitución del 53. La Constitución pudo haber sido obra de los municipios, pero bien, como bien señalaba el doctor Damianovich y el doctor Salduna, fue obra de las provincias. Fueron las provincias las que llegaron con todo el poder a Santa Fe. Y de ahí surgen los poderes delegados, los poderes reservados, lo que las provincias se reservaron para sí, y los poderes compartidos llamados concurrentes. ¿Qué sucedió en estos 170 años para que estemos ahogados? Bueno, en la década del 30, las provincias, que fueron 13, y no las 24 de hoy, Buenos Aires no, ¿qué le dijeron a la nación allá en la década del 30? Recauden ustedes que recaudan mejor. Y así nació el sistema de coparticipación, que tanto discutimos hoy, y que es uno de los incumplimientos de la reforma del 94. Pero también pongámonos de acuerdo, en el medio, ¿qué ha ocurrido? En 1980, el servicio de agua y cloacas pasa a las provincias, y de allí en un día a las municipalidades. Te mandamos los fondos, quizás haya sido así, hoy está más que bien disimulado. Después vino otra decisión, la del sistema de salud. Hoy la provincia tiene, de sus 95.000 empleados, 19.000 del sistema de salud, honrosamente, pero eran nacionales. Pero después vino el sistema educativo, del cual hoy la provincia, de sus 95.000 empleados, tiene 42.000. Y el sistema educativo también transitó, fue a las provincias. Entonces, y después ni hablar del 15% que cedimos en el año 92 en virtud del pacto fiscal. Y con esto quería llegar a otro punto. Estos días se estrenó un documental de Viedma, la capital, que no fue. Nosotros imperiosamente tenemos que empezar a redefinir dónde funcionan los poderes constituidos del Estado. No es posible, por eso yo aliento absolutamente la iniciativa que en aquel momento fue el doctor Alfonsín. Ustedes recuerden que en este balcón, siendo presidente del Uruguay Sanguinetti y presidente de la Argentina Alfonsín, algo dijeron de eso. Y esto explica algo que no sé si me animo a decirlo, pero lo digo en este ámbito. Son mucho más conocidos dirigentes de escasísimo apoyo electoral, pero solo por vivir en la ciudad de Buenos Aires o en lugares cercanos, y han desaparecido los dirigentes del interior. El análisis puede ser largo, yo creo que tiene algunas explicaciones claras, pero esto, ¿por qué lo digo? Porque para la Constitución sea posible, hay que recuperar el valor de las provincias, que fueron las que crearon la nación. Fueron 13 provincias. Nosotros estamos hoy en la región centro. Fíjense que la Constitución, una reforma al año 94, dos sujetos políticos institucionales ingresaron a la Constitución en el año 1853. Fueron las provincias y la nación. Hubo que esperar 1994, unos cuantos años, para que los municipios sean reconocidos en la Constitución y las regiones. ¿Se acuerdan que la primera región que hizo un poco de ruido fue el Comahue? Pero la que quizás más se formó fue la región centro hasta el día de hoy. Sin embargo, no tiene reconocimiento institucional.
y fíjense en que de los algo más de 2.200 municipios, 427 son cordobeses, 360 y algo son santafesinos y 266 son entrerrianos. Es decir, casi la mitad de los municipios argentinos, o algo más, no tengo que sumar, están en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Y es tan poco nuestro poder de decisión, y termino con esto porque no me quiero escapar con el tiempo. Valoro muchas cosas de la Reforma 94, pero antes quiero decir algo que también fue aludido aquí. De este colegio salió la cabeza de Sampaí, dueño de una constitución de avanzada, independientemente de las consideraciones políticas. Y historias de la vida, en el ala norte, ahí donde está el busto de Belgrano, se dejó sin efecto por un decreto el 1 de mayo de 1956, la Constitución. Historias. Lo que yo recupero de la Constitución de 1853 es que, como pocas en el mundo, consagró libertades. Los viejos derechos naturales, hoy derechos humanos, tienen que ver con esa constitución. Fue tan imparable lo de los derechos sociales que me parece que el 14 bis es una obra que uno la lee hoy y parece de mañana. Me parece que fue, más allá de que haya sido el Estado de Weimar en Alemania el primero que introdujo el constitucionalismo social, me parece de avanzada. Y la del 94, yo creo que, imaginen hoy, que los usuarios, que los consumidores, ni que hablar de la preservación del medio ambiente, no tenga protección. Yo creo que los nuevos derechos y garantías. Pero si algo fue gigantesco, y hoy está absolutamente demostrado del valor de esa reforma, son la consagración en la Constitución de los tratados de los derechos humanos, un gigantesco paso que puso Argentina a la vanguardia. Y además, la consagración en la Constitución del artículo 43. Habeas corpus, habeas data y amparo. Hoy, no sé si el año anterior, pero sí hace 2 años, la primer causa cuantitativa de juicios en la Argentina eran los amparos de salud. La segunda causa cuantitativa de amparos en la Argentina eran los reajustes jubilatorios. Es cierto. Si uno los mira de un lado, son cifras de nuestra deuda. Y en segundo, pero nadie puede negar lo que ha significado para el ciudadano. Eso solo justifica la reforma. Saber que ese derecho que me han reconocido lo tengo asegurado. No es poca cosa. Y termino señalando, sí, que fanáticamente señalo que muchos de los problemas que han llegado a la justicia son por nuestras propias incapacidades. Cuando uno pierde la mesa de negociación y el tema termina en un tercero, es nuestro fracaso como político. Y del mismo modo, no creo que puedas estar en política si sos denunciante profesional, denunciante diario. Elegí un camino u otro. Sí, de la justicia no quiero opinar, salvo decir que hay principios políticos que informan el proceso penal y el propio derecho penal. Me parece que los argentinos tenemos que luchar, como lo hicieron los constituyentes del 53, por dos principios: el principio del juez natural y el principio de la imparcialidad de los jueces. Si eso estuviera garantizado, ahorraríamos muchas discusiones. Gracias. Muchas gracias, doctor Laurito. Y bueno, ingresamos en el tercer eje, que es, mirando un poco más de cara al futuro, cómo construimos ciudadanía, desde qué espacios, con qué herramientas. Y bueno, y allí le vamos a dar la palabra al doctor Damianovich, que hoy hizo mención, que es uno de los fundadores del Museo de la Constitución de la Ciudad de Santa Fe. Tuvimos la
la enorme satisfacción de ser recibidos como Centro Cultural Urquiza el año pasado, en una visita especial para nosotros. Y bueno, con las nuevas tecnologías nos explican la Constitución, cómo funciona, cómo se llegó hasta su dictado. A mí puntualmente me gustaría también, no vamos a spoilear todo lo que hay en el Museo de la Constitución, pero me llamó la atención una parte donde hay una Constitución, un andamio de construcción, con cascos, si nos podría explicar un poquito eso. Bueno, el Museo de la Constitución surgió de un proyecto que curiosamente no lo contenía. Era el proyecto de Parque y Biblioteca de la Constitución Nacional que pusimos en marcha hacia el 2012. La Municipalidad de Santa Fe, el Gobierno de la Provincia y una comisión especial que se constituyó, era que yo formaba parte como un miembro más. El proyecto primero dio lugar a tres tótems que se elevan a gran altura y que representan los tres poderes del Estado, los tres órganos de gobierno. Y posteriormente fue tomando forma esta idea de hacer un museo moderno, un museo importante, que pusiera, digamos, destacar a lo que para Santa Fe es un valor relevante, como es el haber sido cuna de la Constitución, del mismo modo que, por ejemplo, para Rosario, el monumento a la bandera es central dentro de su identidad. Entonces, este proyecto era ambicioso, necesitaba de mucho apoyo económico y de apoyo político, desde luego, de manera que se fue gestando y concibiendo como algo innovador. No hay demasiados elementos patrimoniales como para exhibir vinculados a la Constitución. Los que hay están ya en poder de otros museos, muebles, el sello, pocas cosas. El Cabildo de Santa Fe fue demolido a principios del siglo XX, que fue la sede del Congreso Constituyente. De manera que se ideó un proyecto que fuera visual, que fuera digital, y eso es lo que se puede observar recorriendo sus numerosas salas. La estructura edilicia es rústica, aparentemente, predomina el hormigón, está hecha sobre pilares o pilotes, porque no se quiso modificar la geografía del lugar, sino que si el río avanza, queda debajo del museo. Y se van transponiendo desde el ingreso las distintas salas con distintos contenidos, las guerras civiles, la grieta que en el siglo XIX significó la lucha por la construcción del Estado, por el modelo de construcción del Estado. Hay una gran maqueta de Santa Fe, hay pantallas que reproducen los debates entre las figuras principales, entre las cuales está Urquiza, Rosa, Sarmiento, Alberdi. Hay la reproducción del momento en que el constituyente Juan Francisco Seguí defiende la oportunidad del dictado de la Constitución frente a los cuestionamientos que el propio presidente Zuviría hacía con respecto a la oportunidad. En fin, una serie de cosas que llaman mucho la atención a la gente joven, a los niños, y códigos QR que permiten ampliar información. Y después se termina todo en un salón auditorio espectacular, que al fondo, cuando se levantan las cortinas, parece que estamos en medio del río y de las islas, porque esa es
la vista natural que aparece, ¿no? Bueno, no me quiero dilatar más. Eso es el Museo de la Constitución Nacional que está en Santa Fe, que nos enorgullece. Bueno, muchas gracias. Bueno, le damos la palabra al doctor Salduna. Y bueno, el Centro Cultural Urquiza aquí en la ciudad de Concepción, Uruguay, aunque en otro escenario, en la que fuera la casa ciudadana de Justo José Urquiza, que no pudo habitar por ser asesinado antes de su terminación en su palacio de San José, pretende o lleva adelante el proyecto entre sus variadas acciones de instalar allí un museo que denominamos Museo de la Organización Nacional. Le pregunto, bueno, usted como historiador del Centro Cultural y también ha adherido a esa iniciativa a través del Instituto Justo José Urquiza de Concordia, que usted preside, si nos puede dar su opinión, ¿qué aporte puede dar a esta construcción ciudadana ese museo? Bueno, en primer lugar, felicitar al doctor y felicitar a los santafesinos por esta iniciativa y por la forma en que han encarado precisamente la conservación de un aspecto muy importante del patrimonio histórico, cultural, al cual hacía referencia hace un rato y que yo creo que forma parte esencial de nuestra recuperación en todos los aspectos, como ciudadanos y como argentinos. Y por supuesto, la necesidad urgente de ponernos las pilas y de imitar estos ejemplos como el que nos ha ilustrado acá el doctor santafesino y quienes actúan en la incorporación de estos centros culturales históricos. A mí me llamaba la atención cuando viajaba cuando he tenido oportunidad de viajar por Europa, ver la forma como se preserva allá el patrimonio cultural. Cuando uno viaja por grandes ciudades como París o como Roma y por el centro de la ciudad no va a haber un solo edificio alto donde se conservan las construcciones, a veces de hace 100, 200 o 300 años, donde se conservan patrimonios culturales, artísticos, a veces de épocas inmemoriales, inclusive que se las presenta en su propia forma de ruina. Cuando no tienen una impronta, cuando no tienen un elemento histórico que rememorar, si es necesario lo inventan. Yo recordaba hoy, hablando con el doctor Martínez Juncal, una visita que hicimos en Italia con mi señora a la ciudad de Verona, y los guías nos mostraban el balcón donde se juntaba, donde Romeo la visitaba a Julieta. Este es el balcón histórico, nos decían. Y parece que alguien en algún momento les dijo, bueno, pero Romeo y Julieta no existieron nunca, fue una creación literaria de Shakespeare, y el italiano se enojó y le dice, ¿cómo que no existieron? Existieron, el que no existió es el señor Shakespeare. De la misma manera, si uno visita Rumania, le van a mostrar el castillo del conde Drácula, un personaje histórico que sí existió, pero que no tiene nada que ver con lo que todo el mundo cree que es el personaje que chupaba la sangre de las mujeres. O en Brasil mismo, cuando uno visita Bahía y le hablan de esta es la ciudad de Doña Flor y sus dos maridos, también un personaje literario de inexistencia real. Y entonces yo verdaderamente, mirando a veces todo esto que hace a las realidades culturales de los pueblos y que ellos se esfuerzan en conservar y que se esfuerzan en mantener
y que toman la obligación de asumirlo como un valor propio, y veo en ciertos lugares que, por ejemplo, como leí hace pocos días en un diario, que en Buenos Aires se demolía no sé qué lugar histórico para construir ahí un shopping o para construir un edificio de 10 pisos, la necesidad, que aunque cueste, de preservar estos sitios históricos. Tenemos sitios históricos en Concepción del Uruguay, los tenemos en Gualeguaychú, los tenemos también en Concordia. En Concordia yo mismo he sido protagonista de que... Concordia fue, no tiene la tradición histórica que tiene Concepción del Uruguay. A Concepción del Uruguay le decían históricamente la ciudad cultural, y a Concordia la ciudad fenicia, decían, porque era la ciudad que había surgido del comercio y de las transacciones económicas. Bueno, pero en Concordia, sin embargo, han ocurrido algunos grandes hechos históricos, como por ejemplo... Concordia fue el cuartel general de la guerra de la Triple Alianza, de la guerra del Paraguay, una guerra de la cual se puede tener muchísimas opiniones, generalmente negativas, pero que no deja de ser un acontecimiento importante. Y está ahí la casa en la cual se instaló el cuartel general del general Mitre, que en su momento fue demolida, y también se construyó ahí un edificio, dejando de lado un lugar que podría ser complemento necesario, digo yo, de los visitantes que muchas veces vienen a nuestras provincias y que pueden solazarse con las bellezas naturales que tenemos, con la cordialidad que tiene el pueblo entrerriano, con la eficiencia que puede haber en sus hotelerías, en su cafetería o en sus comercios, pero que también necesitan la parte cultural, que es muy importante y que es necesario preservar, porque es una forma también de preservar nuestra identidad nacional. Entonces, vuelvo a reiterar la felicitación a los santafesinos y la exhortación a que tomemos el tema y que lo llevemos adelante con la mayor fuerza posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salduna. Y bueno, y para terminar, le damos la palabra al doctor Laurito, que bueno, también fue director del Museo Casa de Elio Panizza. Creo que fue su primer... Su primer trabajo. Es decir, que ha tenido participación en esto de preservar los bienes culturales de nuestra ciudad, de la provincia, y bueno, no nacionales. Que nos cuente un poco su mirada sobre... Muy bien. Sobre esta preservación de estos tipos de bienes culturales. A ver, trataré de ser ordenadito. Primero déjeme que diga algo, doctor. Usted sabe que Roma, dicen que no tiene fundación, Concordia tampoco y Rosario tampoco, pero han sido tan grandes que en el caso de Concordia, hablando en serio, se pelean intendentes por dos y parece que no tienen ninguna. Y Roma, que tampoco tiene fundación, hasta fecha puso, 21 de abril del 753 a.C. Así que bueno, así son las cosas cuando uno es grande. Pero sí, te muestran. Pero digo, primero, doctor Damiano, déjeme que lo felicite, porque yo creo que Santa Fe nos ha marcado el rumbo. Nosotros tenemos que ir claramente detrás de ese rumbo, y por eso hay que felicitar a los uruguayenses, nucleados en el Centro Cultural, a nuestro intendente, que cada vez que hablo con él está hablando de ese tema, lo aseguro, de modo tal que a mí me parece que es un enorme paso de darnos valor para que estas cosas ocurran, ¿verdad? Es decir, a veces para que las cosas sucedan hay que hacer, y me parece que hay gente que se ha puesto a hacer. Pero voy a contar una anécdota, ya que usted contó una. Aquí estaba el doctor Rodríguez, y un día fuimos al colegio, está por ahí, ¿no? El colegio de... Fuimos al Nacional Buenos Aires a raíz de una visita, creo que vos fuiste, arquitecto Canavesi, Abrojo, perdón.
Y fuimos y nos recibió Sanguinetti, el histórico rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. En un momento nos dice, mirando ahí en el salón, dice, aquí habló Einstein, dice, aquí habló Ortega y Gasset. Así que no, escuchaba recién lo suyo y me hizo acordar, ¿se acuerda? Bueno, pero voy a lo siguiente, efectivamente yo creo que la realidad del Museo Panizza es el reflejo de la obra de alguien que supo reunir un enorme acervo cultural e histórico en la casa que no es la primera de la ciudad, pero es la más antigua que se mantiene en pie, de 1793, y que tiene muchas cosas que decir, pero una es que fue el lugar de residencia de alguien que tuvo mucha importancia en la vida uruguayense, que fue Tadea Florentina Jordán, madre de Pancho Ramírez y madre de José Ricardo López Jordán, no poca cosa. A su vez ella venía de los Vértiz y Salcedo, en realidad venía de los Vértiz y Ortoñón, pero quiero decir, una mujer que creo yo que hay que recuperar. Pero yo me inclino por lo que señaló recién el doctor Damianovich, y que tiene que ver con lo que el trabajo que se está haciendo hoy en el Museo de la Ciudad, y lo que refleja el Museo Judío en Concordia. El museo Panizza es un museo de muchos objetos y no tantos relatos. Y a mí me parece que la construcción de ciudadanía en estos tiempos, y para un museo de organización nacional, en tiempos donde el ejercicio de la cívico tiene sus dificultades, a mí me parece que el rumbo del Museo de la Organización Nacional en Concepción del Uruguay debería seguir ese rumbo. A mí me parece muy inteligente ingresar al Museo de la Ciudad y ver un desarrollo que yo creo que a cualquiera que ingresa le ayuda a conocer y a valorar. Pero bueno, son opiniones. En cuanto al museo, lamento mucho que esa casa que Dolores Costa vende al entonces presidente Juárez Celman y que después fue edificio de Correos, hoy presente el estado que presenta. Nosotros perdimos una oportunidad histórica porque aquí está uno de los que nos dio una mano grande, que fue el arquitecto Canavesi. Nosotros para obras del Bicentenario en el año 2009 habíamos obtenido tres financiamientos. El de la Basílica, que no tiene calefacción ni aire acondicionado porque tu homóloga de Paraná dijo que no, si no tendríamos ahí, a pesar de que el arquitecto se pronunciaba que sí, este colegio del Uruguay, y teníamos la autorización de financiamiento para esa casa. Bueno, algo pasó, no se hizo, pero hoy hay que mirar hacia adelante. Pero lo que está claro es que nosotros tenemos que unirnos como uruguayenses por dos temas. Uno en el cual estamos militando con, ¿dónde está Magri? Con Magri y Lázari. El primero, yo digo, ir en función del Museo de Organización Nacional. Y el ejemplo lo tenemos aquí. Nosotros tenemos que seguir la línea de Santa Fe, que tuvo. Fue en el año 2003 que se declaró Día de la Constitución Nacional, el 1 de mayo. Sí. 2012. Así. Pero salió la ley nacional. Bueno, yo creo que por ahí va el camino y cuesta. Lo mismo que nos va a costar a Magri, a Lázari y a todos los que nosotros decimos que no es posible que Buenos Aires tenga semejante monumento Urquiza, Paraná otro igual y nosotros no. Así que sin vueltas, averiguamos los precios, copiar esos fantásticos monumentos cuesta $300.000, no es en los mejores días para hablar esos temas, pero lo que no hay que hacer es abandonar la idea. Y yo desde ese lugar quiero decir, primero, le doy infinito valor a este encuentro, quiero agradecer a quienes, como uruguayense, decirle muchas gracias. Gracias a ustedes, porque cuando se imaginan estas cosas, hace falta alguien que como ustedes estén de ese lado. Cuando uno a veces tiene iniciativas,
lo que espera es esta respuesta. Yo la quiero valorar y decir muchas gracias como uruguayense. Y después, como dijo Ortega y Gasset, a las cosas. Así que hay que hacerla, nada más. Lo dijo hace un siglo. Bueno, muchas gracias. Doctor Damianovich, doctor Salduna, doctor Laurito, doctor Martínez Juncal, muchas gracias por sus exposiciones, por la moderación. Queremos invitarlos para mañana. Tenemos dos actos, dos ceremonias importantes en el Palacio de San José, una visita teatralizada y un acto formal a partir de las 11 y el encuentro de bandas militares a partir de las 17 en el centro de Plaza Ramírez. A todos, en nombre del pueblo y gobierno de Concepción del Uruguay, muchas gracias y a nuestros oradores un fuerte aplauso.